los que nos están sintonizando a través de su canal 21 de la televisora Nuevo Siglo. En esta ocasión nos hemos trasladado para conocer un poco más de las tradiciones, pero sobre todo de lo que hacen nuestros productores tlaxiqueños. En esta ocasión me encuentro aquí en el ya conocido El Boquerón, con muchas historias, leyendas, tradiciones, pero sobre todo con ese toque especial, como hoy en Día de Muertos, pues es ese colorido como lo es el cempasúchil. Y en esta ocasión tenemos el honor de estar en la casa de la señora. ¿Su nombre, esta amiga? Clemencia Ayala Cruz. Pues bienvenidos, les agradezco de que hayan venido, porque es una oportunidad de que nos haya visitado. En ningún momento nadie nos ha tenido esa ocasión de venirnos a visitar. Les agradezco, muchas gracias por venirnos a visitar. Quisiera decirle que soy productora, o somos productores, yo y toda mi familia, de aquí del Boquerón, de la flor de cempasúchil. Doña Clemencia, platíquenos usted cuántos años lleva en este bonito arte de cultivar la tierra, de transformar esta materia a través de este proceso, una dedicación por muchos años. ¿Cómo le nació este gusto? Pues gracias a mis padres, le doy las gracias a mis padres, porque ellos son campesinos y han sido campesinos y serán siguiendo campesinos. Ellos me enseñaron esta tradición, este cultivo, esta manera de trabajar, esta manera de ser y de ganarme la vida para sacar a mi familia adelante. Sí, dentro de lo que es este caminar de aprender el cultivo de las plantas, pues encontramos que usted se dedica a sembrar el cempasúchil, una tradición familiar, ¿por más de cuántos años? Pues, ¿qué le puedo decir? Desde que tengo uso de razón, de que me acuerde, pues usted me entenderá, desde ahí tengo la tradición de mis padres y seguiré haciéndola, y así seguirán mis hijos. Sí, sin duda alguna, una dedicación bonita a esta parte de embellecer los altares de Día de Muertos con esta flor de muerto conocida, el cempasúchil, pues tiene una historia, sobre todo dentro de la leyenda, que es la forma de cómo llegan nuestros difuntos. Dentro de este cultivo, ¿usted conoce alguna historia, tradición de aquí, de esta comunidad, o algo referente a estas fechas? Mire, pues lo que le puedo decir es de que pues nuestros padres nos enseñaron, ¿no?, que vendrán las ánimas, que es una tradición, es una tradición, es una manera de vivirlo, de seguir esa tradición que nos enseñaron hace mucho tiempo, tal vez a mis abuelos, mis bisabuelos enseñaron a mis padres. Y así seguiremos, y espero en Dios de que no se pierda esa cultura, que no se pierda esa cultura, porque a veces mucho a lejos se pierde, ¿no? La juventud de este tiempo ya no quieren, ¿no? Ya no sienten que hay ese amor por en paz descanse de los finados. Pero yo siento que dentro de nosotros, en nuestro corazón, siguen viviendo, y tenemos la esperanza que en estos días es el festejo, una luz, su ramo de flores, y pues es lo único, y la convivencia entre familiares. Muy bien, doña Clemencia. Platíquenos usted cómo elaboran aquí sus altares de Día de Muertos, que ponen en la ofrenda. Nosotros, toda mi familia ponemos flores, un pan, el mole, caña, fruta, vestimos. Es un día festivo para nosotros, una unión de los que vivimos, porque estamos celebrando a los que se nos ausentaron. Sí, y pues lo celebramos con mucho amor, con mucha armonía, porque es un momento y es hasta cada año. Es cada año. Entre lo que cabe, pues a veces uno que otro nos acordamos ir de vez en cuando a ver los difuntos, que quisiéramos decir que no nomás es este día, o no nomás son estos días, que quisiéramos decir que en vida se debería uno regalar, ofrecerse, llevar y convivir, pero a veces no lo hacemos, hasta el día que se muere uno. Y va uno a ver un poquito de tierra donde se quedaron nuestros seres queridos, pero, como le dijera, estamos conscientes de que allí está la persona a quien convivimos,
a quien amamos, a quien queremos, a quien quisimos y a quien recordamos por mucho tiempo. Y se quedarán así, sí, en nuestros corazones, de nosotros, de los hijos, de los nietos, tal vez de los bisnietos, pues ya ni los conocieron, ¿no? Pero dentro de ellos están los sentimientos. Sí, sin duda alguna, sí es doña Clemencia, pues una tradición familiar por muchos años, el cultivo a la flor de cempasúchil, esta flor tan hermosa, tan bella, y pues doña Clemencia es una de las mujeres aquí de lucha, de trabajo, en el cual pues nos está compartiendo un poco de lo que es este legado familiar de esta flor de muerto, como se le conoce en Día de Muertos, la flor naranja, la flor que embellece esos altares de nuestros fieles difuntos, y pues sin duda alguna, pues una tradición muy apegada a los tlaxiaqueños, y más en esta ocasión en donde pues nos encontramos especialmente en el espacio donde se produce esta flor, y el Boquerón está aproximadamente a unos 15, 20 minutos la distancia. Podemos encontrar aquí la flor de cempasúchil, al igual que la lilí y otras flores, que como cuáles otras cultiva usted. Mire, yo me dedico, soy así, no, como le dijera, no de alto negocio, pero me dedico al queso, a la flor, a la hortaliza. Yo soy muy conocida en Tlaxiaco. Yo siempre he dicho a las personas, cuando gusten, vayan. Yo vivo a un costado de la agencia, del jardín de niños más conocido, allá me encontrarán. Me dedico a este negocio, soy agricultora, a mí me gusta mucho el campo. En el tiempo de elotes me dedico a vender los elotes, calabacita, flor de calabaza. O sea, este es mi negocio, esto es mi fuerte mío. Aparte de eso, pues también me dedico a irme a mis viajes, porque pues a veces no puede uno constatar todo aquí. Pero yo le agradezco a usted y a quien nos escucha, que el día de mañana o pasado, yo no sé, cuando gusten, aquí está su casa, aquí encuentran la flor de cempasúchil. Y ahorita lo tenemos a este momento, que es una tradición de cada año. Y mientras vivanos, o viva yo, o vivan mis hijos, aquí está y seguirán sembrando ellos. Pues amigos de París Mixteco, nos encontramos en el corazón, aquí donde nace esta bonita producción, como lo es la flor de cempasúchil. Estamos aquí en el cultivo de doña Clemencia, que nos va a platicar cómo es la siembra de la flor de cempasúchil. Platíquenos usted cuándo, en qué mes empieza usted esta bonita labor de sembrar esta flor de Día de Muertos. Mire, yo tengo dos tipos de flores. La flor se siembra en julio, pero tengo una flor que es más tempranera y una es más tardona. Entonces, bueno, al menos yo la siembro el 26 de julio, una, y el 14 de julio. La primera la siembro el 14 de julio, el que es más tardona, y la otra el 26, 27 de julio. Para que este tiempo esté bonita la flor, esté a su tiempo, a su cultivo, pues, a que no se pase. Si la siembra uno antes, se quema o se marchita. Si la siembra uno después, no florea. Encontramos dos flores entonces de cempasúchil, la flor conocida como, ¿cómo la conocen comúnmente? Rosa amarilla. La rosa amarilla. Sí. La otra. Igual, pero yo la identifico como la rosa chiquita. Ajá. Pues hay mucha gente que le gusta de la chiquita, mucha gente que le gusta de la grande, va diferenciando. Intentamos sembrar la flor de terciopelo, no le hemos encontrado el lado amable de dónde, cómo ubicarla, pues, porque eso no nos hemos adecuado a cultivarlo, pero esperemos de que lo vamos a volver a intentar. Sí, una tarea muy importante en la cual pues vemos aquí que ya se está floreciendo esta flor de cempasúchil. ¿En qué mercados usted ha colocado esta flor en estos momentos? En Tlaxiaco y sus
En Tlaxiaco más que nada, pero ahorita con esta pandemia, pues nos han pedido y esperemos de que la gente que se le ofrezca, que le agradezca, que quisiera tener, aunque sea un ramo de flores en su altar, pues aquí los esperamos en el Boquerón. Sí. También nos comentaba hace un momento que ha tenido la oportunidad de andar en el mercado de San Agustín Quelacotepe. ¿En qué otros mercados? Mire, yo me voy, mi plaza a donde voy yo es a Magdalena Peñasco, San Agustín, Tlacotepe, Chalcatonco, Tlaxiaco. Son las cuatro plazas que siempre me he vivido en ellas. Y comúnmente, ¿cómo la encontramos? Así para que los amigos que están viendo de París Mixteco en el canal 21, ¿cómo la pueden encontrar en los diferentes mercados o cómo pueden preguntar si ya vino la señora de Tlaxiaco, cómo la conocen comúnmente? Pues soy muy conocida, tuve la oportunidad ayer de hablar con el comité del mercado, me dijeron que me van a dar la oportunidad de vender adentro del mercado, en el mercado Benito Juárez, allá con la profesora Angélica, le pedí un espacio, me dijo que me lo iba a ubicar hoy, pero pues por circunstancias de la vida no pude ir, a lo mejor quiero pensar que voy a ir al ratito y y allá en el mercado Benito Juárez, si no estoy yo, allá de estar alguien de mi familia, pues que nos busquen allá. Y si no, pues allá en la central. Sí, muy bien, amigos. Y aquí igual usted pues dice que es un campo variado, siembra hortalizas. ¿Qué hortalizas encontramos comúnmente cuando podamos venir a visitarla? Rabanito, cilantro, lechuga. En la temporada que, por ejemplo, ahorita, en la temporada de marzo, abril o mayo, nos pueden encontrar, me dedico a sembrar el maíz de elote, para elote, calabaza, pues toda la vida la temporada aquí es de rabanito, quesos también. Ahorita, pues, no tengo mucho queso porque mis vacas están en gestación. Y no tengo, pero de que hay queso, hay queso. Sí, muy bien, doña Clemencia. Pues algo más que nos quiera compartir dentro de esta cosecha de flor de cempasúchil. Pues quisiera compartirle de que todos los amigos, vecinos, amistades, de Tlaxiaco, que son bienvenidos por si gustaran venir a ver lo de la flor, para que vean realmente, porque luego muchas veces dicen, ya no creemos, porque dicen que es puro criollo y lo traen de Puebla. Es que es puro criollo y lo traen de no sé dónde. No, aquí están las muestras de que aquí lo tenemos. Y aquí están las evidencias, sobre todo de cómo doña Clemencia a través de su familia pues empieza a cosechar estos campos y qué importancia, sobre todo que todo es natural y que lo podemos encontrar muy cerca de casa, aquí en el Boquerón, unos minutos cercanos a Tlaxiaco. Y es parte de lo que hoy pues estamos compartiendo en su programa París Mixteco. Son las flores aquí del Boquerón, y en esta ocasión me encuentro aquí con el amigo. ¿Tu nombre, amigo? Mi nombre es Misael Luis Reyes, soy ingeniero agrónomo, y nosotros nos dedicamos a la producción de flores de corte. Platícanos cómo nace este proyecto, qué es lo que cosechas, qué podemos encontrar dentro de aquí de este proyecto precisamente ubicado en el Boquerón a unos minutos de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Bueno, pues este proyecto comenzó en el 2017 con la producción de gladiolas. Poco a poco nos fuimos incursionando y nos capacitamos en el curso de producción de lilis. Y fue donde contactamos a un ingeniero de la Ciudad de México y fue que nos provee de material para la producción de lilis. Las lilis las empezamos a sembrar en el año 2018. Tenemos 2 años con la producción de lilis. Y pues nos ha llamado mucho la atención, ya que Oaxaca es uno de los estados a nivel nacional consumidores en flores. Ya ve que para bautizos, bodas, 15 años y fiestas patronales, más que nada. La lili pues es una de las flores sobre todo que embellece los espacios de todas las fiestas y más por la alegría que produce esta flor. La podemos encontrar en blanca, vino, ¿qué otros colores? Color amarillo, son 5 colores, está el color amarillo, el color blanco, el color naranja, el guinda y el color rosado.
Hay dos especies, que es la lilia oriental, que es con aroma, y la lilia asiática, que es sin aroma. Es de porte, la lilia asiática es de porte pequeño y con un número de botones menor a la de oriental, que la oriental se maneja. En la oriental hay dos colores, que es el color blanco y el color rosado. La oriental es más conocida por el aroma que despierta y tiene mayor número de botones y es de porte más alto que la asiática. ¿Qué más podemos encontrar dentro de lo que es este espacio? Dentro de, pues que aquí vemos algunos girasoles. Pues aquí, como le comentaba, empezamos con la gladiola, después nos metimos con un poco más fuerte con la lili. Y si podrán ver de este lado, aquí tenemos un poco de gipso o egipsofilia, y es conocida también como velo de novia. Tenemos algunos girasoles en esta parte de acá, y la gerbera, que la gerbera también tiene un valor muy importante en la floricultura. Y como podrán ver, esta es la lili, esta es una lili asiática, sin aroma, tiene menor número de botones, como le comentaba, y es muy muy padre, la verdad. Sí, sobre todo su belleza, pues va causando esa alegría, como ya lo decíamos, en toda lo que es la alegría, la fiesta, la festividad y todo esto, como lo es la Lili. Pues sin duda alguna un proyecto pues en el cual pues vamos a encontrar esta gran variedad dentro de esta producción, sobre todo que está muy cerca de aquí de la ciudad de Tlaxiaco. ¿Y qué más podemos encontrar dentro de esta área? Aparte nos comentabas un poco de los hongos. También nos metimos un poco con el tema de los hongos. El tema de los hongos se dedica a mi esposa, que es ingeniera agrónoma igual, y mi cuñada, que ellas dos se dedican a la producción de hongos setas. Plurotos, eso es su nombre, tiene un valor muy muy bueno y tiene mucha mucha proteína. Es muy recomendable para el consumo humano. Durante este tiempo, ¿cuáles son los topes que te has encontrado dentro de lo que es la florería aquí en la ciudad de Tlaxiaco? Lo principal es la comercialización, ya que cuando vamos a vender, lo primero que nos dicen es que demos un poquito más económico, ya que como piensan que los sembramos acá, quieren que les demos un precio más accesible. A lo mejor por la cantidad que tenemos, no podemos dar el precio que ellos quisieran. Pero más adelante quisiéramos producir un poquito más y bajar un poco los precios. Nuestros precios no son muy elevados. Nosotros no pedimos más de lo que producimos, sino que es un precio muy muy accesible. Y otra, ¿cómo se puede decir? La estructura es otro tope que nos hemos encontrado, ya que para la producción de lilies necesitamos una cubierta, que esté en un macrotúnel, un invernadero, ya que a cielo abierto se puede producir, nada más que por las condiciones que tenemos aquí en Tlaxiaco, las heladas, las lluvias, las granizadas, los vientos, ese podría ser un factor que influye en la producción de lilies a cielo abierto. Más o menos, ¿como en qué mes empiezas tú tu producción? Pues ahorita tenemos producción por el lugar todo el año. Todo el año estamos, tenemos que, ya que es muy demandante ahorita, por lo que ya hemos progresado un poquito, es demandante la flor, entonces tratamos de tener flor todo el año, para poder satisfacer a los clientes. ¿Algún número telefónico, redes sociales, cómo te podemos encontrar, o cómo la ciudadanía tlaxiaqueña o de otros espacios puedan realizar sus pedidos? Bueno, nuestro número telefónico es 951-342-9432. Por lo general nos pueden contactar por WhatsApp, ya que en la comunidad pues no contamos con su señal. Y nos pueden encontrar en redes sociales como Floricultura Tlaxiaqueña. Sin duda alguna, pues estamos muy cerca de aquí de Tlaxiaco, recorriendo lo que es este campo de la lilí y de otras plantas que estamos observando. ¿Gustas compartir algo más para tu programa París Mixteco? Pues que consuman local, más que nada, ya que ahorita por el tema de la pandemia, pues muchos productores, como nosotros, ha bajado nuestro consumo, entonces hay que consumir local para que la economía se quede aquí. Pues bien amigos, esto es parte de su programa París Mixteco, los invitamos a que nos sigan viendo por el canal 21 de su televisora Nuevo Siglo.
aquí ubicado en la heroica ciudad de Tlaxiaco. En esta ocasión los invitamos a que cosechen, a que conozcan sobre todo esos espacios que están muy cerca de Tlaxiaco y sobre todo apoyar a nuestros hermanos productores de esta ciudad para que juntos salgamos adelante. Estamos viviendo una pandemia fuerte como lo es lo del COVID-19, no bajemos la guardia, usemos y seamos precavidos y tomemos las medidas necesarias, pero sobre todo pues apoyemos lo nuestro, apoyemos a nuestros productores tlaxiaqueños. Gracias. Pues nos ubicamos en el área de los girasoles, también de aquí de unas lilies, y pues aquí nos encontramos sobre todo con la amiga. ¿Tu nombre, amiga? Buenos días, mi nombre es Elifrera López Ayala, soy ingeniera agrónoma. Platícanos la variedad de girasoles que están cultivando aquí en su invernadero casero sobre todo, y que se encuentra sobre todo aquí en el Boquerón, a unos minutos cercanos de la ciudad de Tlaxiaco, y que pues los visitantes pues pueden pasar precisamente a disfrutar esa pupila, a deleitarse con los diferentes colores y posteriormente pues bajar a la presa del Boquerón. Sí, claro. Mira, tenemos acá dos tipos de girasoles, lo que son los ornamentales y los forrajeros. Especialmente ahorita pues estamos cultivando los ornamentales, pues ya que pues nos dedicamos a la floricultura y pues son demandantes en cuanto ahorita en el mercado. Tenemos ahorita la variedad bisonte, que pues es la que estamos probando aquí en el macrotúnel. Posteriormente vamos a tratar de tenerlo a cielo abierto. ¿Y qué más nos puedes compartir dentro de la floricultura tlaxiaqueña? Sí, claro. Como ya le habíamos comentado, tenemos los que son los hongos Z. De ahí posterior tenemos lo que son el residuo, que lo composteamos. Entonces utilizamos composta para las flores, que ya no utilizamos tantos químicos. Entonces pues son unas flores, no podemos decir 100% orgánica, pero sí tienen pura composta. ¿Tu composta cómo la haces? Son los residuos de los hongos, abonos que son animales, en este caso son las vacas, pollos, y pues la vamos, tiene un proceso donde se compostea que tiene que estar tapada, y posterior pues tiene el proceso, ¿qué te puedo decir? Tiene que estar a una temperatura muy alta y pues solo con los microorganismos son los que lo compostean y queda un residuo pues, no sé si puedo alargar. Debe quedar un tanto así, porosa, y tiene un olor característico a pues a tierra mojada. Tiene una textura pues arenosa para que las lilies tengan un desarrollo óptimo. Algo muy importante para que pues se produzca esta lili, y qué mejor que lo están haciendo mujeres tlaxiaqueñas, mujeres que están emprendiendo sobre todo en la parte de la floricultura, y es aquí donde pues nace la invitación a apoyar a nuestra gente tlaxiaqueña, a los productores de aquí de la Mixteca, y más en la florería. Tlaxiaco pues cuenta con esos espacios en donde pues pueden encontrar la variedad de hierberas, lilis, girasoles, algunas biznagas que vimos por ahí, algunos musgos, una gran variedad de flores en la cual salgan después de que termine esta contienda, esta pandemia, para poder disfrutar de lo que ofrece esta riqueza tlaxiaqueña aquí en el Boquerón. Pues algo más que gustes compartir. Sí, pues los invitamos a que vengan a consumir. Estamos a 15 minutos del centro. Tenemos, como usted bien dijo, biznagas, algunos tipos de cactáceas, suculentas. Estamos produciéndolas aquí mismo. De igual forma tenemos en venta lo que son semillas y macetas para los que gusten producir, ya sea para sus jardines. Lo que tenemos semillas de ahorita serían de lo que son perritos, lo que son tulipanes, lilies, gladiolas, la que es la flor inmortal, la que le dicen aquí comúnmente. Y pues los invitamos a que consuman local para que la economía pues se reactive y tenga flujo de economía aquí en Tlaxiaco.
Pues muchas gracias, gracias por permitirnos entrar a este espacio, conocer un poco de lo que es la historia del Boquerón aquí con doña Clemencia y aquí con los ingenieros, también conocer parte de lo que ellos saben hacer y proyectar a Tlaxiaco a través de estos colores como son las flores pues son alegría, son vida, nos llevan sobre todo a ese espacio y más en esta temporada de Día de Muertos en los cuales pues sabemos que una flor es para recordar a todos nuestros seres queridos que se fueron. Los invito también a que disfruten de esta festividad de Día de Muertos desde casa, desde sus hogares y que no pierdan sus tradiciones, sus raíces y lo más importante, que día a día disfruten un poco de lo que es el regalo de la vida. Un día desde la presa del Boquerón, en esta ocasión, pues París Mixteco se traslada a este espacio lleno de historia, de misterio, en el cual pues vamos a ir conociendo a través de algunas personas que hoy vamos a entrevistar, sobre todo pues teniendo el referente y la versión oral, esa parte tan importante como lo es la historia oral que nos ha compartido la señora Clemencia, donde nos dicen que esta presa pues fue fundada precisamente hace muchos años para ayudar a la comunidad de Tlaxiaco a través de esos canales, pero hay un lado oculto dentro de esa historia, como lo es esa leyenda que la rodea, donde se cuenta que el ingeniero encargado de esta obra pues hizo un pacto con el diablo para poder llevar a cabo lo que es esta realización de esta presa. El pacto consistía en ofrecer algunas vidas de aquí de los visitantes para poder darle el derecho a este suelo. Leyendas como esta, hay alguna otra versión oral en donde nos cuentan que las personas que se han ido al fondo de este espacio, pues lo que siempre ven es una bandeja de oro y la bandeja de oro es el atrayente para que sean, sobre todo les cause curiosidad y vayan siguiendo lo que es esta bandeja de oro y cuando llegan a la parte intermedia de la presa se sumergen al agua haciendo remolinos en los cuales pues ya muchas personas pues han perdido la vida. Sin embargo, pues es un espacio paradisíaco, es un espacio, un paisaje lleno de armonía, de paz, se escucha el sonido del agua y sobre todo para venir a convivir los días domingos en familia, se presta para poder acampar. Pues vamos a ir conociendo parte de este espacio, les dejo que admiren este espacio emblemático de cómo cae el agua, de cómo se siente esa tranquilidad y esa paz. Pues doña Clemencia. Y el Boquerón, pues tiene un lugar muy hermoso como lo es la presa del Boquerón. Dentro de esta presa, pues encontramos algunas historias, algunas leyendas, parte de la mitología. ¿Usted se sabe algo referente a la historia de la presa del Boquerón? Mire, pues no le puedo comentar mucho. Hablaban de que pues tiene una gran historia. No lo he contactado. Pero pues el significado de la presa está pesado. A veces, mire, a mí me tocó la oportunidad de, cuando se hizo la presa, de ser suplente de la policía, de agente, y me tocó compartir y trabajar con el ingeniero, y así, entre broma y chanza, pues le dije, ¿qué pasó? Le dije, trabajaba mi esposo allá, ya no quise mandarlo allá, que fuera a trabajar por una razón, que estaba muy peligroso el lugar. Y me dijo a mis trabajadores, no les va a pasar nada. Después me dijo, pero en son de broma, yo no lo tomé en serio, pero sí ha sucedido lo que realmente él me dijo. Ajá, sí, y dijo, no, dice, uno o dos del Boquerón, 3, 4 de Reforma, y los demás de fuera van a venir a pagar, me dijo. Pero yo lo tomé así como en son de que no era cierto, pues, que me estaba bromeando, pero sí ha tenido su historia la presa. Sí, y pues, a lejos de eso, antes, mucho más antes de que se hiciera la presa, ese lugar era temeroso, ese lugar era pesado. Mi mamá me cuenta que cuando ella era chiquita, de unos 10, 11 años, allá en la peña, dice que andaba cuidando su ganadito
y dice que arriba de esa piedra había un gato. Y se subió a mi mamá a ver ese gato y cuando lo iba a pelear y cuando llegaba mi mamá allá arriba ya no había nada. O sea, el lugar de todas maneras está, pues yo siento que está pesado, ajá, fuerte. Y pues los compañeros de que trabajaron en el tramo de la presa, del canal, me platicaron historias que la verdad sí está pesado. ¿Alguna historia que recuerde usted que le haya comentado alguno de los trabajadores o eso? Pues mire, había una casa allá en el lugar de la presa hacia un lado, y el señor pues le gustaba tomar y tenía su tiendita y dice que allá bajando la cortina, allá estaba un alguien parado, ¿no? Y que le dio, pues, le dio mucho miedo y lo agarró pedazos, pero sonaba como si fuera lona, dice. Pero dentro de eso que cabe, la verdad, pues sí, soy sincera, le recomendaría que pues todos los que venimos a visitar la presa, que con mucha precaución, porque pues la verdad sí ha habido mucho accidente y no quisiéramos lamentar más vidas de allá, porque sobre todo pues el agua allá está, ¿no? Pero no le negamos el paso a nadie, que sean bienvenidos todos, pero con mucha precaución. Sí. ¿Usted considera que el ingeniero haya hecho algún pacto con el diablo, como se comenta, para poder construir esa presa? Pues me imagino que todo trabajo de gobierno así es. Por una historia de que tengo muchos comentarios de algunos algunos trabajadores que he platicado, siempre hacen un pacto. ¿Y el pacto dentro de lo que es la presa del Boquerón fue ofrecer esas vidas, aparentemente, para poder construirlo? ¿Algo más usted que recuerde dentro de esta leyenda de la presa del Boquerón? Pues mire, lo que recuerdo es de que dentro de la presa del Boquerón, pues se construyó, nosotros fue una oportunidad, gracias a un en paz descanse al señor Tomás López y en paz descanse al señor Josio, Agustín Cruz, que ellos gestionaron, o por suerte como usted llegó, llegaron y les ofrecieron esta oportunidad. No sé cómo estuvo eso de que llegó este apoyo al Boquerón, pero gracias a ellos tenemos esta linda agua, este lindo riego que tenemos todos los del Boquerón. Que no la aprovechamos es otra cosa, pero de que tenemos. Gracias a esa gestión, gracias al gobierno, gracias porque ellos lo gestionaron, gracias porque pues tal vez les llegó esa oportunidad y nos llegaron. Trabajamos los de acá, poquitos, eran, ahorita ya hacemos muchos, pero cuando aquella ocasión de que se hizo la presa, éramos como 40, ahorita ya hacemos más de 100, pero cuando se hizo esta presa, éramos como 40 y si no es que hasta menos, no calculo el momento ahorita, pero eran muy poquitos los que realmente trabajaron, mi papá, muchas personas de acá, las personas grandes, unos están, otros ya no están. Pero son los que construyeron este futuro para la gente nueva que va llegando, Y esos son los únicos que son el pilar de esta comunidad, que fue que han sido, como le acabo de decir, muchos están y muchos ya no están. Y esta bonita belleza del Boquerón, pues yo quisiera compartirle de que a todos los que nos contacten, a todos los que estemos o nos vean, yo soy muy conocida en Tlaxiaco, desde hace mucho tiempo, no solo en Tlaxiaco, en diferentes plazas, como San Agustín, como Chalcatongo, como Tlaxiaco, soy muy conocida y no he defraudado a nadie, con mucho orgullo, voy donde sea, soy bien llegada. Gracias, doña Clemencia, por compartirnos este dato histórico de la presa del Boquerón y sin duda alguna, pues usted tuvo una gran participación al ser parte de una de las
pioneras para poder crear este bonito paisaje dentro de un lugar turístico, sobre todo que tiene Tlaxiaco y que a los visitantes les ofrece para poder disfrutar de esas lunadas o simplemente pasear, pero sobre todo con esa cultura del respeto ecológico para no contaminar más nuestros ríos. Pues algo más que guste compartirnos en esta ocasión para su programa París Mixteco. Mire, yo quisiera agradecerles que nos vinieron a visitar. Fui una de las afortunadas de venirme a visitar, porque no cualquiera lo tiene la oportunidad. Gracias, gracias que nos vinieron a visitar. Quisiera agradecerles de que compartan esto con mucha gente. Ahorita en esta pandemia que estamos, no tenemos lugar, nosotros nos tratan como pues no sé, ahí a veces me pongo en su razón del presidente, ¿no? Pues él quiere desalojar a todos, pero yo quisiera pedirle y sentir de que nosotros los de acá, de las comunidades, no solo de aquí, sino que de Ojo de Agua, de diferentes comunidades de Tlaxiaco, que nos den la oportunidad de ir, de darnos un espacio digno, no donde él quiera, no porque se sienta el poder, no porque se sienta en el poder, no. Que piense que todos tenemos corazón y que tenemos una necesidad. Todos andamos por un trabajo y por un dinero digno, no robando, no asesinando. No, andamos por un trabajo digno, que trabajamos con el sudor de nuestra frente. Quisiera pedirle que nos apoyen, que nos apoye. Gracias que vino usted y que nos publique, que la gente que necesite, que se le ofrezca acá, a un costado del jardín de niños, aquí está la flor cempasúchil. Ajá, sí, así es, y les agradezco mucho y las bendiciones para ustedes, para nosotros y para todos los que nos encontramos. Muchísimas gracias, doña Clemencia, pues la invitación ya está. Vamos a apoyar a nuestros hermanos productores de Tlaxiaco, de la Mixteca, y a visitar estos espacios. Hoy más que nunca, los tlaxiaqueños tenemos que estar unidos y apoyar a todas estas personas que están haciendo esta labor importante de volverse productores desde su casa. Hoy Tlaxiaco pues también puede ofrecer esa flor de cempasúchil, aquí muy cerca en el Boquerón, aproximadamente a unos 15 minutos, pues pueden encontrar a doña Clemencia, quien nos va a atender muy alegremente porque es una de las características que tiene, y pues también se ofrece a darles un pequeño paseo dentro de lo que es esta ruta del Boquerón. Amigos de París Mixteco, pues hoy estamos en la presa del Boquerón, escasamente a unos 20 minutos de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Pues como ven, es un paisaje hermoso, el agua cautelosa, también el viento parece acariciarnos, estos cerros son parte de las bellezas que cuenta la heroica ciudad de Tlaxiaco, y este espacio precisamente pues lo rodean muchos mitos, muchas leyendas en las cuales nos da la curiosidad de ese lado oculto de su historia. Sin embargo, como todos los paisajes generan esa paz y esa tranquilidad a raíz de las versiones orales que hemos escuchado desde niños, pues la presa es un lugar sobre todo respecto a esa parte de su ocultismo. Se decía dentro de lo que es una versión oral que nos compartía la señora Clemencia, que pues este espacio al construirse, pues para poder realizarse este paisaje hermoso, pues el ingeniero de la obra tuvo que hablar con el demonio que se encontraba habitando en este espacio, para así llevar a cabo lo que es la realización de este proyecto. A cambio de ello, pues le pedí algunas vidas. En el transcurso de este tiempo que hemos vivido, pues se ha observado que ha habido algunos accidentes. Sin embargo, pues es parte de lo que es esa leyenda. Pero los invitamos a que también se acerquen a conocer este espacio, como lo es la presa del Boquerón de la ciudad de Tlaxiaco. Esta presa que a través de sus aguas alimenta a grandes poblados como lo es Nueva Reforma, el Boquerón, precisamente a esos habitantes. Y pues el Boquerón cuenta con diferentes proyectos como lo es lo de la floricultura. También tenemos aquí a un costado algunas cabañas en donde pueden venir con toda comodidad a poder hospedarse y disfrutar de lo que ofrece el comedor El Lago,
y también acampar, ¿por qué no? A través de esperar la noche, más en estas fechas en las cuales podemos deleitar esa pupila con esos paisajes que nos regala la madre naturaleza. Pues bien, amigos, un gusto estar con ustedes en su programa París Mixteco. En esta ocasión se despide de ustedes su amigo y servidor Margarito Rojas, conductor del programa París Mixteco de su televisora Nuevo Siglo, Canal 21.